Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Cocina con Luis, sexta temporada, en este especial que se llama Cocineros Fueguinos. En esta oportunidad traje una receta súper fácil y muy rica y bastante diferente a lo que venimos haciendo. Son unos alfajores a base de almendras con una crema de castañas. Son sin gluten. Me parece que están muy buenos, que son diferentes, como para salir un poquito del trigo, para salir de lo que acostumbramos. Así que presten atención. Lo que está bueno también de esta receta es que podemos modificar algunos ingredientes. Yo los propongo de almendras, pero ustedes pueden usar nueces, castañas, maní, el fruto que a ustedes les guste, que les guste más. Así que a prestar atención en esta receta súper linda. Bueno, arrancamos con una masa que es re fácil, que lo único que tiene son tres ingredientes, que son almendras, azúcar impalpable y tenemos harina de arroz integral. La que yo elegí es una harina de arroz integral de arroz maní. Pueden elegir la blanca también, no es necesario que sea integral, es simplemente elección. Pueden utilizar otro tipo de harina sin gluten, sí, una de sorgo, podrían utilizar una de garbanzos. Lo único que tienen que tener en cuenta es que hay algunas harinas, como la de garbanzos o la de sarraceno, que tienen un poquito de sabor, con lo cual pueden llegar a modificar un poquito el sabor de nuestro alfajor. La de arroz está buena porque es bastante neutra, entonces es una buena opción. Lo que vamos a hacer es colocar nuestras almendras en una procesadora. Vamos a ver si entran todas, Reid, luego dos veces. Las almendras pueden ser procesadas en licuadora o en procesadora, pero siempre tener en cuenta que esté seco el recipiente, porque lo que queremos es que quede como una harina. No hay problema si nos quedan pedacitos enteros, porque también está bueno, porque cuando comamos esa galleta o ese alfajor, también se va a sentir la almendra, así que no tiene por qué quedar tan polvito. Tienen estas procesadoras, están buenísimas porque funcionan bárbaro. Quedan bien, bien procesadas. Si no, como les decía, en una licuadora también. Mini pimer también, pero no va a ser tan fácil. Van a tener que poner de a menos y van a trabajar. Quizás con un molinillo de café también les puede resultar fácil. Entonces, ya tenemos nuestra harina de almendras o nuestra almendra triturada, digámosle. Pueden utilizar también, si quisieran, una harina de almendras, pero tengan en cuenta que es muy cara, entonces quizás les convenga hacer este proceso y gastan menos y aparte tienen esos pedacitos de almendra que también están buenos. Le ponemos azúcar impalpable y harina de arroz, en este caso. Listo. Mezclamos todo y lo único que vamos a hacer es ayudarnos con un poquito de agua. Si quieren le pueden poner un poquito de aceite de coco, pero con un poco de agua ya nos vamos a ayudar para que se una. Ojo, es muy poquita agua. Así que va a ser mejor que vayan poniéndole a poquito y que lo vayan integrando a que se pasen. Porque si se pasan, bueno, va a haber que agregar la harina y ya no va a ser lo mismo. Así que ahí, como ven, de a mini chorritos y lo vamos integrando. Se van a dar cuenta porque lo que va a hacer es que se va a pegar toda la masa. ¿Listo? Idealmente, esto ya está, a ver, agua por acá. Idealmente tendrían que hacer la masa y dejarla en heladera un ratito, como para que se afirme bien. Eso va a hacer que sea mucho mejor al momento de armar los alfajores. Yo ya me traje algunas masitas hechas para mostrarles cómo quedan cocidas. Vamos a pasarla a la mesada. Entonces, si ustedes tienen el tiempo, lo que van a hacer es dejar esta masa así, apenitas estirada, en la heladera. Entonces va a ser después más fácil cortarla. Como ahora lo voy a hacer directamente, yo lo que traje es un papel, una silicona. Puede ser un papel manteca también. Y lo vamos a armar directamente acá arriba. Esto lo pueden aplastar con la mano y si no, con un palito de amasar. El tema con el palito de amasar directamente sobre la masa es que se va a despegar, se va a empezar como a salir. Entonces lo vamos a aplastar lo máximo posible. Lo vamos a doblar o pueden poner un poquitito
papel manteca por encima u otra de estas siliconas, o un papel antiadherente, puede ser un film también, y lo van a estirar, ¿sí? Entonces ahí le vamos a ir dando la formita. Yo tengo unas varillitas también que me sirven más o menos para calcular de qué tamaño quiero que me salgan, o sea, de qué altura quiero que me queden los alfajores. Entonces, lo que hago es llegar hasta ese punto. Con esta receta van a sacar unos 10 alfajores, más o menos de este tamaño, que son alfajores clásicos, los más grandes. Si hicieran chiquititos, van a salir muchos más. Entonces, vamos a cortar directamente sobre el papel donde lo vamos a hornear. Si tuvieran la masa bien fría, van a poder despegarlos con una espátula más o menos de este tamaño, así chiquitita, y que sea bien plana. Entonces lo pueden pasar a la fuente que van a llevar al horno. Pero lo que yo voy a hacer acá, que tengo la masa muy recién hecha, muy fresquita, es simplemente hacer las formitas y voy a retirar el excedente. Y como para hacer la demo, les voy a hacer 4 tapitas. Y vamos a retirar el excedente, que después, obviamente, volvemos a amasar y se vuelve a estirar. Esto, entonces, lo vamos a llevar a un horno medio, unos 170, 180 grados, unos 10 minutitos nada más. Lo que queremos es que queden bien crocantes, porque después lo vamos a rellenar con una crema bien fresca, que está hecha a base de... Voy a correr un poquito... que está hecha a base de castañas y frutos rojos. Mira, hacer así directamente, hacerlo más fácil. Vamos a llevar esto al horno y después, en el próximo bloque, les voy a mostrar cómo se hace el relleno. Bueno, voy a hacer esto. Después sigo con la otra masita. Al horno. Ahí está. Divinas quedan. Bueno, vamos a ir un corte y después les voy a mostrar cómo relleno estos alfajores de almendras. Bueno, continuamos. Las tapitas que yo puse al horno quedan así de hermosas. Quedan bien firmes, bien crocantes. ¿Sí? Así que unos 10 minutitos más o menos. Si quieren que sean más blanditas, menos. Si quieren más crocantes, más. Pero más o menos va a andar en ese tiempo. Y después el relleno lleva solamente estos ingredientes. Tenemos castañas de cajú. Lo que pueden hacer es enjuagarlas un poquito. Pero no es necesario activarlas. Pueden incluso, si quieren, dejarlas en remojo unas 4 horas. Como para que se ablanden. Y dependiendo de la licuadora que tengamos, va a dejar, digamos, una textura un poquito más cremosa o más granulada. Así que como para darle una manito a la licuadora, está bueno dejarlas en agua unas 4 o 5 horas. Esa agua se la retiramos y después la vamos a licuar. Con la misma cantidad de agua, tenemos aceite de coco, que el aceite de coco va a hacer que cuando nuestra crema se enfríe quede bien firme y a su vez bien cremosa. Y azúcar mascabo. Además de azúcar mascabo, para endulzar vamos a usar miel de caña. La miel de caña se consigue en las dietéticas y lo que le va a dar es un saborcito bien dulce y aparte el color. Entonces, todo directamente de la licuadora. Castañas, agua, azúcar, aceite de coco. Y la miel. La miel con una cucharada más o menos está. Pero vamos a agarrar. Es bien pegota. Tenemos miel de caña y tenemos melaza de caña. Cualquiera de las dos sirve. Bueno, esto lo vamos a licuar hasta que quede lo más cremoso posible. La castaña tiene la particularidad de quedar bien cremosa en general. No es necesario licuar demasiado, pero como les decía, siempre va a depender de qué tipo de licuadora tenemos. Thank you.
Lo que podemos hacer es ir como mezclándolo. Hay algunas licuadoras que vienen con un palo en el centro, entonces directamente con ese palito lo vamos mezclando para que se vaya yendo bien para abajo toda la parte que queda en la parte superior, digamos. Si no tenemos ese palito, lo vamos a ir moviendo de a poco. Así es simple, no tiene mayor ciencia que esto. Si quieren que les quede un poquito más blandito o más liso, como les decía, van a tener que dejar en remojo un poquito esas castañas para ayudar el motor. Y si no, darle más tiempo. También si le van a dar un poquitito más de tiempo a la licuadora, mejor. Ahí está. Bueno, vamos a colocar el relleno en un bol y lo vamos a dejar enfriar. Esto necesita idealmente una noche para que nos quede bien, bien firme y que el aceite de coco haga lo suyo, digamos. Lo vamos a dejar en heladera, siempre tapadito por un film o en un tupper. Y ahora les voy a mostrar cómo queda. Que voy a retirar esto un poquito por acá. Esto lo guardaríamos en heladera. Y después de la heladera, lo que hacemos es colocarlo en una manga para que sea más fácil. La crema va a quedar así, bien firme. Siempre recuerden que vamos a necesitar del frío. Les voy a mostrar la textura, que es muy linda. ¿Sí? Queda una textura bien firme, bien cremosa. Entonces, lo pueden hacer con cuchara, con manga, se van a facilitar el trabajo. Bueno, ¿cómo lo vamos a rellenar? Hacemos esto una buena cantidad, porque después queda espectacular al momento de comerlo. Y le vamos a poner unos frutitos rojos. Tenemos acá unos arándanos y unas frambuesas. Las frambuesas son más jugosas. Ahí estamos. Con tres frutitos está bien. Y le tapamos con uno. Entonces lo único que hacemos es presionar un poquito. Como después esto lo vamos a decorar, podemos ayudarnos un poquito con una espátula, así con los dedos, para que llegue bien al borde. Pero ahí, presionamos. Como que quede un poquito hacia afuera. Dedo. Tiene una espátula, también lo pueden hacer. Para que llegue lo más al borde posible. Ahí está. Los voy a ir poniendo así. Y después los vamos a decorar. Voy a colocar esto acá. ¿Cuántos tengo? Cuatro. Esta crema de castañas está muy buena. ¿Cuántas me faltan? Uno, dos y bueno, perfecto. Para tortas también. Porque como tiene esta consistencia tan firme, nos va a sostener muy bien los bizcochuelos entre sí. Entonces podríamos directamente hacer una torta relleno de esto en vez de dulce de leche o de crema. Le podemos poner esta crema que está bárbara. Y como tiene tanta fuerza, no va a dejar que se nos chorree, digamos. Lo que está bueno también de estos frutos rojos es que cuando estamos comiendo, sentimos ahí algo bien, bien fresco. Si hay una parte que queda desprolija, no importa, porque después lo vamos a tapar con una decoración en los bordecitos. Miren lo que es este alfajor. Tremendo. Unas frambuesas. No estoy eligiendo mucho las frambuesas porque están medio blanditas. Bien, vamos a rellenar uno más. Y terminamos. Ahí está. Presionamos bien. Salga un poquito hacia afuera. Ahí estamos. Deliciosos.
Bueno, esto es todo. Eso es toda la ciencia que tiene estos alfajores. Están buenísimos, son súper fáciles. En el próximo bloque les voy a mostrar cómo decorarlos, a darles algunas ideas como para que queden así bien prolijitos, bien decorados. Así que bueno, vamos a ir un corte y después les muestro cómo seguimos. Bueno, terminamos los alfajores. Tengo para decorar unas almendras bien, bien picaditas. Esto ya no lo hice con la procesadora, sino a mano. Van a ver que siempre hay un polvillo que va quedando al final. Después tengo unas flores secas. Son florcitas, son pétalos de rosa secos. Y unos frutos rojos que por ahí vamos a poner por ahí. Entonces, considerando que esto está bien húmedo, lo que vamos a hacer es directamente pasarlo por el bordecito. Pues lo que no quede, lo vamos a poner con la mano. Le vamos a tirar entre medio algunos petalitos para darle un poquito de color. Listo. Los pétalos obviamente son comestibles y son muy bellos. Entonces, para las decoraciones de tortas quedan bárbaros. Tiran todo, que pueden elegir un platito más grande para cuando lo hagan. Petalitos. Están tremendos. Ahora, se comen un alfajor de estos y... ¿sabes? Un montón. También podrían decorarlos con pistachos. Los pistachos, al ser verdes, le dan un color espectacular, aparte de que son riquísimos. Así que esa es otra idea como para que los puedan decorar con pistachos, quizás con pedacitos de nueces, con nuez de pecan, que son muy deliciosas. Esto es ahora muy bien. Estos alfajores antes los vendíamos en Isla y eran un boom, se vendían un montón. Ahora los estamos haciendo muy cada tanto. Por ahí ahora, para el Día de la Madre, vamos a tener un especial de estos alfajores, pero no los tenemos fijos. Tenemos unos alfajores de chocolate con dulce de leche que están buenísimos. Ahí está. Pero estos no los tenemos ya en la carta. Pero bueno, un poquito para recordar, está bueno porque estaban espectaculares. Saqué las miguitas. Bueno, vamos a poner los alfajores. Y, ¿por qué no? Unos frutitos por acá. Me voy a ir para allá. Se me mueve. Voy a acomodar. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, quedan muy, muy lindos. Son muy ricos. Les recomiendo que los prueben. Otro detalle que les quería decir es que también mezclado con nueces queda muy bien. La tapita, mitad de almendras, mitad nueces, también va a quedar bárbaro. Así que se los recomiendo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver la receta. Bueno, espero que les haya gustado estos alfajores, que los prueben. Si los prueban, manden fotos, etiqueten a La Cocina con Luis, así los podemos chusmear. Y bueno, espero que les gusten. También nos vemos en otro programa. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego.